Puedo dar la vuelta por ahí, si no. Sí, pero quiero ver esta, lo que está bien. ¿Listo? ¿Arranco? Recomiendo, estamos aquí en la vieja Dama Juana, acompañado de Rodrigo López. ¿Cómo andas, Rodri? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? En esta vez te fallé y te dejé sin copa de vino. No, pero yo tengo. Hasta, ya algo que no va a faltarte es vino. Rodri, a muy poquitos días ya de lo que va a ser esta feria de vinos nobles, digo, ¿con qué expectativas por lo que se viene? La verdad que muy contento, una nueva edición, contento primero de poder hacerlo. Un contexto sumamente complicado, pero con muchas ganas, muchísimas expectativas, vimos súper bien con todo. Agregamos un evento nuevo, que es el evento del viernes, que es la verdad que es un lujo. Es un evento de alta gama, como un pre-opening, y convocamos a las 22 mejores bodegas de Argentina. Con los 22 mejores vinos de Argentina. Mirá vos. La verdad que son realmente joyita para degustar, para probar. Es un evento que tiene otra característica, es totalmente distinto. Muy apuntado a la gente que le gusta y que esté trabajando que quiera probar ese tipo de productos, que es realmente bien joya. Seleccionado. Sí, el diseño del evento es igual que el otro, o sea, es un voucher, tu entrada te la devolvemos en vino, o sea, pero bueno, lo que tenés acá distinto es que es un evento un poco más contenido, para 300 personas, en un contexto en el cual se puedan probar vinos de alta gama. La verdad que eso es muy interesante. Para el sábado al mediodía también hacemos un evento muy lindo, más tranquilo, para la gente que quiera a disfrutar del mundo del vino. Hay una parte comercial muy fuerte, toda la parte trader del sábado a la mañana es muy fuerte, y consumidor final también, que va mucha gente, que disfruta mucho de ese momento, que es un momento más tranquilo. Y el sábado a la noche, que es bueno, nosotros hacemos nuestra tradicional feria de vinos y después el Wine Fest, que es, bueno, disfrutar del mundo del vino, que es un momento descontracturado, relajado, divertido, entre amigos, y bueno, la verdad que es un evento muy lindo. Rodri, ¿ha mutado el mundo del vino? ¿Ha cambiado? ¿Es el mismo? ¿Se ha tecnificado? ¿Cómo lo podés definir? Para aquellos que saben de vino, pero hasta ahí nomás, que no son grandes consumidores. A ver, ha crecido. Pero se ha desmistificado un poco también. Nosotros somos muy viejos, Maxi. Sí, demasiado. Estamos con esto desde el siglo pasado. Éramos mucho más gordos. Y gordos. Y vos sabés que desde el siglo pasado, que cuando nosotros arrancamos esto, el mundo del vino era muy snob, que el vino blanco para carnes blancas, que la temperatura, que la copa, y qué sé yo. Bueno, y eso, todo eso se fue desmistificando. Y ya no hay tantos modismos, la gente apunta a vinos ricos, fáciles de tomar, claro, que no se compliquen. Y sí, también hay otro público que es un poco más sofisticado, que no, tiene características de consumo distintas, que bueno, que entiende un poco más, que tiene un paladar entrenado para probar determinadas cosas y para entenderlas también, y bueno, existe, y esos dos mercados conviven en un ambiente un poco más relajado con respecto a cuando arrancó este boom del vino allá por fines del 90 y principios de los 2000, que era, bueno, si era un poco mucho más snob. Digo, como pasa con el vino, pasa con la vestimenta. Hoy veo mucha gente de saco y corbata, o de saco y pantalón de vestir, con zapatillas, digo. Sí. Digo, pasa eso mismo de esa descontracturación del vino, digo. Se va descontracturando, pero tiene que ver con disfrutar un poco más de muchas cosas. Y el tema está bueno poder tomar una copa de vino, llegar a tu casa, tomar una copa de vino y relajado, sin tanto prejuicio. Y por ahí, si bien está bueno que tenga algún maridaje particular, pero también está bueno tener ganas de tomar un vino y claro, no mucho misterio. Y si tenés sed, también ponerle un poco de soda, claro, porque, o hielo. O un poco de hielo y no pasa nada, es tu momento de relajarte. Y el vino acompaña mucho eso, porque es una bebida que está buena para eso, digamos. Por ahí otro tipo de bebidas, que puede ser cerveza, por ejemplo, que es más para refrescarte y para también relajarte. O el whisky, que por ahí tiene otra ocasión de consumo, tal vez un poco más pocena, peli y otra cosa, pero bueno, son cosas. Lo importante es sacarte el cassette y tomar lo que te guste y como te guste. Lo que está bueno de eso es entenderlo, claro, nada más, que es lo que te gusta, para poder después disfrutarlo mejor. Digo, pues está bueno, y lo traigo a colación esto de lo que hablábamos de la desestructuración,
Porque la feria en definitiva eso es, a ver, no hay un decanter, no es cuestión de que tenés que dejar el vino, que se airee, digo, es que la gente vaya, vaya probando, vaya hasta catando de alguna manera, que sepa le gustar más, cuál combina con cuál, cuál es más invasivo, además es tan personal eso que cuál es más invasiva cada paladar, ¿no? Totalmente, y lo que sí está bueno en el caso de esta feria que nosotros armamos, es que realmente es un paso. Para aquel que le gusta el vino, es un paso más hacia el conocimiento de... Porque el que está atrás del stand es un poco más que nosotros. Nosotros somos comunicadores y trabajamos en el mundo del vino y recomendamos. Pero si vas a la feria, te vas a encontrar con que el que está atrás del stand tiene, es el dueño, es el enólogo, es el director comercial. Es un tipo que te va a poder... explicar realmente cuál es el objetivo de cada producto, cómo se hace, qué se hace, qué vas a encontrar, y eso la verdad que está bueno, es una oportunidad única. Oye, gracias por estos minutos, bueno, nos vemos el sábado en la feria. Si Dios quiere. Muchas gracias por estos minutos. Así con la invitación para que prueben los vinos que entran en nuestro mundo, aquel que no lo probó, que pruebe vinos, que se dé el gusto de demistificar, de que probar vino también es una manera, como está en tendencia de otras bebidas alcohólicas, bueno, darse el gusto de probar un vino en cualquier momento del día, de las comidas, lo que sea, pero siempre con una botella de vino para probar, en este caso como hacemos aquí con los amigos de la vieja Dama Juana, con la feria de vinos nobles, lo recomiendo.